Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Les traigo solo de Emanuel. Antes de comenzar con este tutorial, voy a dejar en la descripción de este video un link de un grupo de WhatsApp para que todos convivamos y la pasemos muy bien. Ahora sí, vamos a la introducción de este tema. Vamos a siempre partir de si bemol y vamos a complementar con esta melodía en la mano derecha. Ok, vamos a tocar si bemol y enseguida vamos a tocar fa y después vamos a tocar estas tres notas que vamos a estar utilizando siempre. Va a ser re, re sostenido, la y regresamos. Ok, entonces tocamos si bemol y complementamos con la melodía. Después volvemos a tocar otra vez si bemol y enseguida tocamos fa sostenido. Igual. Usamos esas tres notas. Ahora, otra vez si bemol y tocamos sol. Y volvemos a tocar si bemol, otra vez fa sostenido. Ok, y se vuelve a repetir tal cual. Ok, ahí va otra vez un poquitito más rápido para que quede claro. Ahí va. Volvemos a repetirlo. Y esa sería la introducción. Una vez terminada la introducción, vamos a la voz y el piano. Vamos a ver dos versiones. La versión normal y la versión en vivo que voy a estar dejando al final del video. Entonces, vamos a entrar de esta manera. Quiero decirte tan solo que me he quedado tan solo. Voy recorriendo el espejo, buscando tus ojos, tan solo. Ok, y ahí pasamos a la segunda parte del verso. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a hacer esta melodía. Ok, vamos a partir de si bemol y en la mano derecha vamos a hacer este arpegio. Okay, vamos a partir de fa, re, re sostenido, la y regresamos, re sostenido, re. Y tocamos si bemol y volvemos a repetir lo mismo. Ahora, vamos a pasarnos el bajeo a re. Y ahora vamos a partir la mano derecha en la. Es el mismo patrón que hicimos anteriormente, solo que vamos a tocar re en la mano izquierda. Ok, ahora vamos a pasarnos a sol menor y lo vamos a arpegiar igual. Vamos a tocar en la mano izquierda sol. Y en la mano derecha vamos a arpegiarlo. Ok, vamos a arpegiarlo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ok, aquí llegamos al re y vamos a tratar de descender un poquito rápido partiendo del sol. Ok, así. Sol, re, si bemol. Ahora, vamos a arpegiar si mayor, ¿ok? Vamos a arpegiar en la mano izquierda, vamos a tocar fa. Y en la mano derecha vamos a concluir con el arpegio de si mayor. Y lo mismo, partimos de sol, re, si bemol y
terminamos ahí y nos pasamos ahora a re sostenido mayor. Y llegando a re sostenido mayor, vamos a tocar en el bajo re sostenido y en la mano derecha vamos a hacer este arpegio. Ok, entonces en la mano derecha vamos a partir de sol, si bemol, re sostenido, sol, vamos a tocar la y regresamos. Ahí terminamos y tocamos re sostenido aquí y terminamos en si mayor. Ok, entonces quedaría, voy a hacer el verso 1 y el verso 2 porque es lo mismo, se repite lo mismo. Entonces, ahí va lento. Quiero decirte tan solo que me he quedado tan solo. Voy recorriendo el espejo buscando tus ojos. Tan solo. Repetimos. Quiero decirte tan solo que me he quedado tan solo. Paso las horas vacías mirando tus fotos. Tan solo. Nos quedamos unos tiempos y entramos al precoro. Y si el mundo da una vuelta y pasas por aquí, no te extrañe mirarme deshecho, ¿qué va a ser de mí? Como tú, yo también soy humano y me duele estar solo. Y ahí entramos al coro. Entonces, en el precoro vamos a partir de sol menor. Lo tocamos dos tiempos. Uno, dos, ¿ok? Y si el mundo da una vuelta. Y aquí vamos a tocar este acorde. Si se lo saben, por favor, coméntenlo en la caja de comentarios. Es fa sostenido, sol, mi y la, ¿ok? Entonces sería... Y si el mundo da una vuelta. Después vamos a pasarnos a re menor con bajo en fa. Y pasas por aquí. Ojo aquí, que vamos a tocar re menor en la mano derecha. Y en la mano izquierda vamos a tocar fa. Y pasas por aquí. Bueno, tocamos el re. Y después tocando el re vamos a tocar la, do y nos pasamos a este acorde, ¿ok? Entonces sería... Y si el mundo da una vuelta y pasas por aquí. Ahí terminamos. El bajeo va a terminar en mi y en la mano derecha vamos a tocar estas dos notas. Mi y sol. Y ahí enseguida vamos a hacer este adorno que hacen los strings. ¿Ok? Y pasas por aquí. Terminamos y hacemos el adorno. Partiendo de estas dos notas. Después, estas otras notas. Aquí terminamos y regresamos. ¿Ok? Entonces... de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Ok? Ta, ra, 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 ra. Y ahí nos pasamos a sol mayor. No te extrañe. Y aquí vamos a hacer otros adornos. Aquí lo mismo. Este adorno va a partir de estas dos notas. Después, estas dos. Después estas dos y regresamos. ¿Ok? Na, na.
Ahí terminamos y regresamos. Entonces, una vez hechos esos adornos, vamos a hacer otros. ¿Qué son estos? En re menor, ¿ok? Primero, hacemos, tocamos estas dos notas. Después, estas dos. Después, para terminar, estas. Y regresamos a re mayor. Ahí una vez en re mayor, pasamos a si mayor. Y hacemos, y tocamos estas tres notas. Vamos a tocar re, re sostenido, fa. Volvemos a tocar re sostenido mayor. Otra vez bajamos a re menor con los mismos adornos. Ahora nos pasamos a do menor. Y en do menor nos pasamos a re sus 4 y lo convertimos en re mayor. Y ahí entran estos remates. Vamos a hacer estos remates: fa sostenido, sol, la y sol. Ahí terminamos y pasamos al coro. Entonces quedaría así el precoro. Y si el mundo da una vuelta y pasas por aquí, no te extrañe mirarme deshecho. ¿Qué va a ser de mí? Notas: re, re sostenido, fa, re mayor. Como tú, yo también soy humano. Do menor. Y me duele estar solo. Y los remates. Y ahí pasaremos al coro. Pasamos al coro. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo, solo. Tan solo. En el coro vamos a estar haciendo estas pisadas en la mano derecha. Ok, y vamos a estar usando sol menor y do menor. Ok, y en la mano izquierda vamos a estar usando sol. Y vamos a estar usando re sostenido. ¿Ok? Y esos dos bajes vamos a usar. Entonces, con ambas manos y con la voz quedaría así. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo, solo. Ojo aquí, que cuando estamos a punto de terminar el coro, llegamos a sol menor, solo, y el bajeo va a tocar sol, la, y caemos en re sostenido, ¿ok? Entonces sería solo, solo, y cuando caigamos aquí en re sostenido en la mano izquierda, en la mano derecha vamos a hacer un re sostenido mayor, unos tiempitos. Y ahí pasamos a do menor y pasamos a este acorde, así tal cual. Y ahí el piano va a ser este adorno. Y vamos a terminar el mismo acorde que acabamos de tocar. Entonces este adorno va a comenzar de fa sostenido, la sostenido. Vamos a pasarnos a re sostenido, fa, fa sostenido, la sostenido, regresamos a fa sostenido y terminamos en el acorde. Y enseguida de terminar ese acorde,
nos pasamos a este, ¿ok? Los strings hacen al final esto. Y entramos a la introducción otra vez. ¿Ok? Entonces ahí va una vez el coro. Desde los remates. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo, solo. Tan solo. Y volvemos a la introducción. Una vez terminado el coro, pasamos a una pequeña introducción que sería esta. Tan solo. Ok, en esta introducción, si se dan cuenta, hay una gran variación y es de la mano izquierda. Lo que vamos a estar haciendo es una pequeña melodía. Vamos a partir ahora con la mano izquierda de si bemol y fa. Okay. Esas dos notas las vamos a tocar con la mano izquierda. Después vamos a tocar si bemol, fa sostenido y ahí empieza la melodía. Okay. Tocamos si bemol y jugamos con estas dos notas. Vamos a jugar con fa sostenido y si bemol. Después vamos a jugar con sol y si bemol. Y terminamos aquí. Okay. Entonces, en la mano derecha vamos a estar tocando siempre estas tres notas. Ok, vamos a tocar re, re sostenido, la y regresamos. Entonces, aquí la clave para sincronizar ambas manos va a ser cuando, bueno, aquí al principio no vamos, es fácil, ¿ok? Vamos a tocar si bemol, fa y terminamos. Pero ya lo interesante viene subiendo al fa sostenido. Ok, aquí viene lo interesante. Entonces, para sincronizar, vamos a partir primero de la mano izquierda. Vamos a tocar fa sostenido, si bemol. Cuando lleguemos a este si bemol, ahí vamos a partir con la mano derecha. Y ahí iniciaría la sincronización, ¿ok? Entonces sería... Okay, ¿vieron? ¿Vieron cómo salió? Después ahora pasamos a sol. Ok, igual, o sea, llegando a sol, tocando si bemol, ahí partimos. Ok, entonces, lo voy a hacer otra vez completo y lento para que vean, por si quedaron dudas. Ok, entonces, esa sería la pequeña introducción. Ahora entramos al verso, después al precoro, después al coro y viene una instrumental. Entonces, sería, partimos. Quiero decirte tan solo, que aunque me encuentre tan solo, hoy cuando salga a la calle, no va a notar nadie. Que lloro y aunque el dolor es espeso se diluirá con un beso que me demuestre que tú no eras mucho más que eso. Tan solo. Precoro. Y si el mundo da una vuelta y te devuelve aquí, no te extraño encontrarme después.
espalda de alguien frente a mí. Como tú, yo también soy humano y no quiero estar solo. Coro. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo, solo. Y entramos a la instrumentación. Quiero decirte tan solo. Ok, nos vamos a quedar unos tiempos en esta parte. Vamos a tocar si bemol, fa. Ok, y ahí vamos a estar varios tiempos. Quiero decirte tan solo. Y entramos. Son los acordes del precoro los que vamos a usar en la instrumentación. Estar solo. Coro. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo, solo. Terminamos en ese acorde y volvemos a hacer el coro. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo, solo. Tan solo. Y pasamos al final. Llegamos al final de la canción después del coro. Tan solo. Ok, ¿qué vamos a estar haciendo? En la mano derecha vamos a empezar a variar esta melodía que hacíamos, ok, que siempre estamos haciendo. Vamos a terminar este la siempre lo hemos tocado. Llegamos al final del coro. Llegamos al final una vez terminando el coro. Tan solo. Ok. En la mano derecha siempre hemos tocado esta melodía. Ok. Y va a tener una pequeña variación. Vamos a terminar primero en la. Ok. Eso es lo que siempre hemos hecho. Y ahora vamos a tocar si bemol. ¿Ok? Si bemol y regreso. ¿Ok? Y después vamos a tocar do. Y regreso. ¿Ok? Entonces, en la mano izquierda vamos a tocar si bemol, fa. Ahí no hay nada. Ahí terminamos normal. Ok, ahí normal. Ahora, la variación viene cuando subimos a fa sostenido en la mano izquierda. Tocamos si bemol, fa sostenido. Y ahí vamos a hacer una pequeña melodía. Ok, ¿qué va a ser? Ok, fa sostenido, si bemol. Ok, entonces, con ambas manos quedaría así. Pasamos a
sol en la mano izquierda. Ok, y regresamos. Y terminamos en si bemol. Entonces, ahí va una vez más. Bueno, este fue el tutorial, espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video. Después de este final viene un pedacito de la parte en vivo y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Para la versión en vivo en el verso, el único que varía es el bajeo. Y en el precoro sí va a haber más variaciones. El bajeo, pues empezamos igual en si bemol y bajamos el bajo a la. Ok, vamos a seguir el mismo patrón que hicimos anteriormente. Quiero decirte tan solo que me he quedado tan solo. Voy recorriendo el espejo buscando tus ojos. Tan solo. Repetimos. Quiero decirte tan solo que me he quedado tan solo. Paso las horas, los días mirando tus fotos. Tan solo. Y aquí viene la primera variación, la entrada. Esta entrada me gusta más. Vamos a hacer esta entrada con si bemol, fa, re, re sostenido, regresamos a re, y cuando regresemos a re en la mano izquierda vamos a tocar la, y seguimos en la mano derecha con tocando do, si bemol, la, y terminamos en sol menor. Ok, entonces rápido sería así. Y iniciamos con el precoro, que me gusta más este. Y si el mundo da una vuelta y pasas por aquí, ¿qué va a ser de mí? Como tú, yo también soy humano y me duele estar solo. Ok, ahí está. Me gusta más esta versión de en vivo. Iniciamos con sol menor. Y si el mundo da una vuelta. Y aquí, ojo, que vamos a tocar este acorde primero. Así, y después tocamos re mayor. Ok, primero así y terminamos con re mayor. Después vamos a pasarnos a re menor. Y pasas por... Ok, aquí re menor. Y este la tocamos después sol. Ok. Y pasas por... Ok. Y pasas, primero tocamos así, y pasas por aquí. Terminamos aquí, y viene este adorno que me gusta mucho, que es este. Ok, en la mano derecha vamos a tocar este pequeño arpegio rápidamente, que va a ser mi, sol y si bemol. Y de ahí partimos con estas notas dobles. Primero estas, después estas otras, y regresamos y terminamos ahí. Ok, y en la mano izquierda vamos a
raspar como si fuera jazz, do sostenido. Y vamos a tocar re y ahí descendemos. ¿Ok? Vamos a tocar do sostenido, do, si y si bemol. Entonces, con ambas manos vamos a raspar en la mano izquierda y en la mano derecha vamos a arpegiar al mismo tiempo. Vamos a tratar de sincronizar ese arpegio y esto de la mano izquierda para que cuando ya terminemos tocando si bemol en la mano izquierda ya toquemos re. Hay que tratar de a sincronizarlos, ¿okay? Entonces arpegiamos y partimos. Y ahí termina ese adorno y nos pasamos a do mayor. A re sostenido mayor. No te extrañe, mira. Ahí tocamos re mayor. No te extrañe, mira. Yo si mayor, vamos a tocar do menor. ¿Qué va a ser de mí? Y regresamos a si mayor. Los acordes varían porque es la versión en vivo, así lo tocan en la versión en vivo. Tocan do menor y después tocan si mayor. Volvemos a re mayor con este adorno. A re sostenido mayor, ¿ok? Tuyo también soy humano. Ok, re sostenido mayor. Como tuyo también soy humano. Si mayor. Ahora tocamos do menor. Y me duele estar solo. Y aquí vamos a tocar este acorde. Si se lo saben, por favor, coméntenlo en la caja de comentarios. Este es el primer remate. Segundo, a tocar este otro acorde así tal cual, el bajo en sol sostenido y terminamos en sol menor pasando al coro, ¿ok? Entonces quedaría así completo el precoro. Y si el mundo da una vuelta y pasas por aquí, no te extrañes. ¿Qué va a ser de mí? Como tú, yo también soy humano y me duele estar solo. Y a eso sería la versión en vivo.